¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy empezamos la semana haciendo un tutorial para que les hagáis una lamparita a vuestros peques o a vuestros sobrinos o a algún amiguito, incluso para vosotros en la habitación. Vamos a utilizar estos palitos de madera. Y para iluminar esta lámpara vamos a utilizar estas lucecitas que se utilizan para Navidad, que van con pilas, que la verdad que van genial, ya que por lo menos en la habitación de los peques, eso de que tengan enchufe, lamparitas y tal, pues siempre te da un poquito de cosa. Entonces, pues bueno, he pensado de hacerles una lamparita, ya que mis hijas solo tiene, como veis aquí detrás, que hay dos nubes, una por un lado y otra por otro, es la única luz que tiene y la verdad que es bastante suave. Y había pensado de hacerle cada una en su mesita. Había pensado, pues eso, hacerle la lamparita con estas lucecitas. Casi no hace falta ni que las enchufen ni que toquen enchufe, lo menos posible. Así que nada, espero que os quedéis hasta el final del vídeo para ver el resultado. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar palitos. Palitos de estos de madera, que son con los que se utilizan para cuando vamos al pediatra con los peques. Para mirar en la garganta, pues estos son parecidos, pero que son así. Y yo compré un par de paquetes porque también hice un proyecto que también os dejaré el tutorial para que nada más que apretéis ya os salga directamente el tutorial de unos marquitos que hice muy monos con estos palitos. Y así que bueno, vamos a utilizarlo para hacer nuestra lamparita. Luego vamos a necesitar la tijera, la pistola de silicona. Luego unas bolitas, perlitas, lo que tengáis por casa para decorar lo que es los palitos. Yo tengo esta perla que la voy a poner como para abrir la tapa, que ya lo veréis. Luego tenía estas por aquí sueltas que también las voy a poner. Luego estas otras que también son florecitas, así como de pasta. Bueno, cositas que voy teniendo que las voy a aprovechar, las voy a poner por aquí. Y las voy a aprovechar. Ya os digo, lo que tengáis por casa, de cositas de collares o así, para decorar, pues cualquier cosa sirve. Luego, un lápiz. Luego, seguramente le voy a poner estas florecitas que también os dejaré un enlace para que podáis entrar, para que veáis cómo se hacen estas florecitas tan monas. Son súper fáciles y sirven pues para acoplarlas en cualquier sitio, en el pelo, de diadema, de coletero, de clip, de broche. Incluso ahora yo para decorar la lamparita las voy a utilizar. Así que también os lo dejaré para que podáis entrar y directamente os entraréis en el tutorial de estas florecitas. Y luego unos papeles que son así transparentes. Estos los he comprado en una papelería. Y vienen de muchos colorines. Yo tenía estas y voy a utilizar de rayitas y de corazones. Si no tenéis estos papeles así de colorines o de corazones o como los que tengo yo, podéis utilizar un folio y luego imprimís el dibujo que le gusta a vuestros peques y también os servirá. O también podéis utilizar papel de este como de para calcar, de estos que son transparentes totalmente. También podéis utilizarlo. No sé, un papel que sea pues bastante finito, como un folio. Bueno, incluso pueden hacer un dibujo y luego con ese dibujo pues podéis hacer también lo que son las ventanitas de la lamparita que también quedan muy mona. Bueno, os doy varias opciones por si no tenéis estos papeles y os apetece hacer esta lamparita, pues que sepáis que podéis hacer, pues eso, podéis utilizar, no hace falta que sea este papel. Y luego para dar luz a nuestra lamparita vamos a necesitar estas lucecitas que las compré en un bazar, me costó 1,50 €. La verdad que están súper chulas, las voy a abrir para que la veáis. Van con dos pilas que ahora le pondré. Y la verdad que están muy monas. Hay de color, de colorines y luego hay de color blanca y estas son de color blanca. Y la verdad que también están súper bien de precio y no sé, para mí están geniales. Pues dicho todo esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ir cogiendo los palitos y vamos a hacer cuatro ventanitas. Las vamos a poner así, tenemos que hacer cuatro. Voy a coger la pistola de silicona por aquí y por este otro extremo y vamos a colocar los palitos.
así la esquinita, bien rectos, que luego no nos queden torcidos. Perfecto. Y con el otro lado haremos lo mismo. Vamos a poner silicona por un lado, por otro, y enganchamos. Perfecto. Así tenemos que hacer tres más. Cuando ya tengamos nuestras cuatro ventanitas, vamos a ir pegándolas. Una al lado de la otra, así, en esquina. Esquina con esquina. Voy a pegarlo para que lo veáis. Y sobre todo que coincidan luego los palitos. Si están así para afuera, que estén iguales. Lo vamos a ir pegando. Y que nos quede así. Bien pegados. Me refiero a que los palitos, como veis, hay una parte que está así por fuera y la otra que se ve por dentro, ¿vale? Que se ve los dos cantos por fuera y este por dentro. Tenéis que coger que sean de la misma, de que estén igual. Yo, por ejemplo, he puesto que se vea el palito entero, que no se me corte como este. ¿Veis? Pues yo lo he puesto así, recto, de aquí, este también, y este haré lo mismo. Voy a enganchar por la otra parte, ponemos silicona y también lo vamos a enganchar. Me voy a asegurar y lo vamos a enganchar. Filito con filito. Perfecto, así. Y el otro voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a enganchar por aquí. Vamos a juntar todas las esquinas, las cuatro esquinas. Y aquí voy a cerrar también. Y las juntamos. Vamos a asegurarnos bien que no nos quede uno más arriba que el otro, ni que nos quede un hueco más profundo que el otro. Luego, el exceso de silicona se lo vais quitando para disimular lo menos posible. Pues ya lo tendríamos, ¿veis? Ya los he enganchado. Vamos a hacer la parte de abajo. En la parte de abajo le vamos a ir enganchando unos palitos. Vamos a ir a ver por aquí. Y le vamos a ir enganchando silicona. Primero aquí. Pondremos en esta esquinita y en esta otra y le vamos a ir enganchando el palito. Uno por aquí y el otro por aquí. A ver si se puede. Va justito, pero se puede. Perfecto. Con el otro vamos a hacer lo mismo. Pondremos un poquito de silicona en los lados y engancharemos. Vamos apretando y ahora vamos a hacer lo mismo pero para el otro lado. Engancharemos por un lado y por otro. Ponemos silicona aquí y en la otra esquina y ponemos el palito y con el otro lado hacemos lo mismo. Ponemos un poquito de silicona aquí y otro aquí. Perfecto. Bueno, vamos a forrar por dentro. Y lo que vamos a hacer es, para que nos entre luego bien el papel y lo podamos hacer bien, antes de continuar cerrando la parte de abajo, vamos a
recortar el papel, lo vamos a poner justito en el borde y lo vamos a señalar con el lápiz. Para que luego nos entre bien el papel. Lo repasamos dos veces, yo en mi caso dos veces, con el papel de corazones y luego otras dos con el papel de, en mi caso, de rayitas. Así que lo vamos a recortar. Tengo mis papeles recortados, dos de rayitas y dos de corazones. Pues vamos a ir enganchándolo ventanita con ventanita. Vamos a colocar silicona por todo alrededor del palito, tanto arriba como abajo. Y vamos a pegar la ventanita de los corazones. Perfecto. ¿Veis? Mirad cómo queda. Yo tengo aquí un poquito que me ha sobresalido y se lo voy a recortar un poquito. Para que luego no se me vea. Perfecto. Y mirad qué mono. Pues así hay que hacer las tres ventanitas que quedan. Aquí ya lo tengo, como veis, ya los he pegado. Y ahora vamos a continuar haciendo la parte de abajo y vamos enganchando palitos. A ver, vamos a coger y vamos a ir pegando por un lado y por otro y lo enganchamos. Dejamos una distancia, perfecto, y así vamos a engancharlo hasta el final. Aquí ya lo he terminado y le damos la vuelta. ¿Ves? Por aquí abajo. ¡Perfecto! Ya casi casi ya la tenemos. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Y también lo vamos a hacer con palitos. A ver, vamos a ver. Yo tengo esta aquí, mirad. Esta que es la que yo le he hecho a Ainhoa. Que es la tapa, ¿ves? Para cogerlo y tapar la cajita o la lamparita en este caso. Así que vamos a dejarlo a un lado. Hacer la tapa, cogeremos los cuatro palitos y lo vamos a enganchar, pero muy a la esquinita. Lo pondremos muy a la esquinita, así, dejando un trocito. No como en la otra que hemos hecho redonda, así ovalada con ovalada, no. Dejamos un trocito pequeñito. Así que lo voy a pegar por aquí y lo engancharemos así. Perfecto. Y haremos lo mismo con los otros dos lados. Pegamos un poquito. Lo dejamos más en la esquinita. Perfecto. Y el otro lado hacemos lo mismo. Pegamos, pegamos. Y así. Perfecto. Vamos a... así. Que yo, perfecto, ahora quitaré el exceso de silicona, de aquí se me ha despegado un poquito, muy poquito, un ladito, así, porque lo tenemos que dejar más sobresalido para taparlo. Y ahora vamos a ir poniendo los palitos, también poquito, en un ladito, en el otro, y perfecto, pues así hasta el final. Aquí ya la tengo y ahora vamos a decorarla. Estos palitos, no os he dicho, pero estos palitos también se pueden pintar. Lo podéis pintar de color que más os guste. Yo, porque bueno, a mí me gusta así de color maderita, pero también es una opción que lo podáis pintar. Luego vamos a colocar, yo tengo aquí cositas y voy a colocar lo que es esta perlita, la voy a poner aquí en medio. Para que luego, si los peques quieren levantar lo que es la cajita o la lamparita, que puedan hacerlo, que puedan ellos levantar la tapita. Y luego voy a decorar, pues tengo aquí diferentes cositas
Y voy a empezar a decorar por aquí arriba, a ponerle estas perlitas, que las voy a poner, que son una luna, una estrella. Bueno, para que se vea un poquito más mona. Podéis poner, ya os digo, con lo que queráis vosotros. Si tenéis incluso trocitos de fieltro, hacer así unos dibujitos con corazones. No sé, un poco mono, pues eso, para la habitación de los peques. Aunque esta lamparita también lo podéis hacer para vuestra habitación. Que la verdad que queda monísima, a mí me ha encantado. Que no es aquello decir que solo sean para los peques. Pero bueno, yo siempre, la gente que tiene hijos, casi siempre en vez de pensar más en nosotros, la verdad que siempre piensas en ellos. Ahí le voy a hacer esto, le voy a comprar esto. A mí me ha pasado alguna vez que voy a comprar, que me quiero comprar algo de ropa para mí y siempre acabo comprándolas a ellas. Y yo al fin, de al cabo, luego no me compro. Pero bueno, lo que no se haga por los hijos, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, voy a coger algunas perlitas más y le voy a poner. Y luego no sé si ponerle estas florecitas por aquí. Bueno, esto es, pues eso, como os digo, cada uno, pues las cositas que tengamos o queramos colocarle, pues quedan, la verdad que quedan muy monas. A ver, ¿cómo lo pongo? No sé si ponérselo así o no ponerle. Bueno, me voy a quedar aquí mirando a ver si le pongo alguna piedrecita más. Y continuamos. Pues ya casi la tendríamos terminada. Y yo aquí, en un ladito, le he puesto la flor de tela. No le voy a poner nada más. Ah, lo que vamos a hacer es ponerle las luces. Que las tengo por aquí. Vamos a encenderlas. Y se las vamos a colocar aquí dentro. Se las podéis colocar así. Simplemente. Y si no, con un poquito de celo. Le vais colocando para que no se les vea tan desordenada. Le vamos a ir enganchando poquito a poco con un poquito de celo. Yo lo tengo aquí. Y simplemente le vais cogiendo el celo y lo vais colocando por aquí, por las paredes de... A ver, lo vamos a ir colocándolo bien puestecito. Ya os digo, también las podéis dejar así dentro. Ahí no hay ningún problema que se quemen ni nada. Es lo bueno que tienen estas lucecitas, que no se van a quemar ni nada. Así que me voy a quedar colocándoselas y ahora nos vemos. Pues mirad qué cosa más mona. No me digáis que no queda cuco. Es súper fácil. Se hace en un momento, en como mucho en media horita ya tenéis una lamparita para vuestros peques. Y queda monísima. Aquí la tapita, que la puedan levantar, incluso les sirve de cajita. Y queda un detalle monísimo. Aquí tengo uno de Nayara y este va a ser para Ainhoa. Lo he hecho con unos búhos, en la parte de aquí le he hecho de rayitas. Luego tenía una pulserita. Que ya no utilizaba, le venía muy ajustada, que tenía, traía un reloj y unas hojitas. Y he aprovechado lo que es el reloj para que pueda levantar la tapa, las hojitas, luego en las esquinas también les he puesto las hojitas y luego le he hecho una flor de fieltro con un pompón y un búho para que haga un poquito de conjunto. Y mirar qué cosa más mona. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado esta lamparita. Si es así, ya sabéis, regalarme un like y suscribiros a mi canal, Los Caprichos de Mónica, para no perderos ninguno de mis tutoriales, que tengo un montón de cosas para enseñaros, que todavía tenemos que hacer alguna cosita más para Navidad, para decorar nuestra casa, nuestro árbol. Así que no os perdáis mis tutoriales, que tengo muy de verdad muchísimas cosas para enseñaros y que lo hago con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Que estoy muy contenta por todo el mundo que se ha suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por estar a mi lado, por vuestros comentarios. Que estoy súper contenta, súper feliz. Y a la gente que no se ha suscrito, os animo a que os suscribáis, que os va a encantar. Seguro que hay alguna cosa que os interesa y no os vais a arrepentir de suscribiros, de verdad. Os mando un besito enorme. ¡Mua! Muchísimas gracias por estar a mi lado y nos vemos muy prontito en mi canal. ¡Mua! Adiós.